sombreros, abanicos, calzado cómodo, agua y coque santoñina para combatir el hambre. Son solo algunos de los elementos esenciales para poder disfrutar completamente de las hogueras de San Juan de Alicante 2018. Hay que tener en cuenta que la ciudad alicantina suele superar los 30 grados en la época estival, por lo que es recomendable coger un buen sitio a la sombra para ver sus famosas mascletas. Y entre las recomendaciones que nosotros le hacemos, sombrero, abanico, calzado cómodo, agua y coques antoñina para combatir el hambre y poder disfrutar 24 horas de las hogueras de San Juan de Alicante 2018. También es conveniente llegar una media hora antes del evento para poder situarse en zonas en las que el sol no esté presente, como suelen ser debajo de las palmeras o en las sombras de los edificios. Pero si llega tarde y no hay posibilidad de refugiarse de las altas temperaturas, equípese. Llevo un sombrero de años anteriores o la gorra, según depende. Abanicos y sobre todo que normalmente a la masqueta fa molta calor y es necesario pues portar cobert el que es el cap per aguantar les fortes temperatures, poquet d'aigua o de cervesa també és necessària per aguantar i per prepararse para la espera del que vea la mascleta. Otra de las claves para disfrutar es pues hace falta ponerse zapatillas para poder saltar, estar cómodos viendo la mascleta. Estas fechas las calles de la urbe se visten de gala y es normal que apetezca visitarlas andando, por lo que contar con una buena equipación de zapatillas para largas caminatas y no acabar con los pies tullidos es una buena opción. Hay muchas maneras de gozar de esta festividad y una de ellas también es con el paladar, en este caso con las tradicionales. La coca antoñina. Y las bacores. Sí, porque están muy buenas y porque sirven para reponer fuerzas y aguantar durante todo el día. Hoy les invitamos a dar un paseo nocturno por Alicante. Noche del lunes 18 de junio y madrugada del martes 19. Es la noche de la planta infantil, aunque no en todos los distritos, ya que cada uno se organiza para optimizar el trabajo de montaje. Hacemos un recorrido por algunas hogueras de la mano de Soledad Sánchez. Noche de la planta infantil, momentos mágicos y especiales para las familias, las comisiones, pero sobre todo para los pequeños que forman parte de las fiestas de las hogueras. Hoy veremos sus sensaciones de alegría y entusiasmo al ver finalizado ya su gran monumento. Para que Alicante luzca los monumentos de hogueras es necesario echar horas de trabajo. En las comisiones son pocas personas, así que hay que organizarse para la planta. Aunque anoche era el día de la planta infantil, algunas comisiones aprovechaban para empezar ya a colocar elementos de la hoguera adulta. Sento es el presidente de la hoguera de Calderón de la Barca. Hoy es la primera noche en la que se empieza a traer el material, que se empieza a montar un poco la hoguera adulta, ¿verdad, Sento? Porque eso lleva más trabajo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, hemos empezado ya pronto porque la hoguera adulta lleva bastante trabajo con su montaje, después una vez montada hay que retocar todas las cositas y luego ya lo que es cartelería, decorarla, etcétera y todo, y al ser más grande las bases y todo pues lleva más su trabajo y todo eso. Pero siento, pero la planta oficial de la hoguera es mañana, ¿no? Se puede decir que mañana lo tendréis todo previsto y listo. Sí, la planta oficial es mañana, lo que pasa es que cada vez vamos adelantando un poquito y para que también los constructores que tienen cuatro hogueras, cinco hogueras por plantar, pues que tengan su tiempo, lleguen
lleguen mejor a sus hogueras y la verdad es que nos puedan atender mejor, porque así es mejor, nos pueden atender mejor y con menos prisas. Lo primero que hacen es trasladar las piezas desmontadas y debidamente embaladas. Hay que seguir minuciosamente las instrucciones del maestro constructor de la hoguera. En los distritos se trabaja bajo la atenta mirada de las bellezas de cada comisión. Ellas también son el motor de la fiesta y viven su particular sueño festero. Aunque la mayoría de las veces nos centramos en las bellezas mayor e infantil y sus damas, porque son las caras visibles de la fiesta alicantina, las bellezas de cada hoguera representan los pilares necesarios para sostener esta celebración. Hoy estamos con Gema Lledó, belleza del foc de la hoguera Calderón de la Barca, Plaza de España. Es una joven mujer de la fiesta alicantina, ya ostentó el cargo de belleza infantil de su hoguera y ahora está emocionadísima de poder representar a su distrito. Se lo cuenta en esta entrevista a Soledad Sánchez. Estamos en la hoguera Calderón de la Barca y tenemos aquí a nuestro lado a Gema, que es la belleza de la hoguera, Gema Lledó. Es el primer año en el que eres belleza. ¿Cómo es esta experiencia para ti? Bueno, la verdad es que fui belleza infantil en el 2007, pero es el primer año de belleza adulta. Está siendo una experiencia inolvidable. Estoy sintiendo cosas que no había sentido nunca, aunque lo haya vivido desde otra perspectiva o siendo dama de honor. Esta experiencia como belleza es irrepetible y única, de verdad. ¿Cómo es la noche de la planta? Es de las noches más importantes, ¿no? Es la noche en la que el trabajo de todo un año está culminado en un monumento. Es una noche mágica. Y bueno, lo vemos aquí detrás, el monumento es el símbolo de nuestra fiesta y por eso es tan mágica esta noche. Bueno, todavía no es la planta oficial, pero ya empezáis a montar, estáis aquí ayudando a los montadores. Cuéntanos un poquito qué hacéis esta noche. Bueno, esta noche pues nos dedicamos un poco a ayudar, a animar a los constructores, a los ayudantes, para que todo salga perfecto y la hoguera quede impecable a la hora de la revisión del jurado. Y todos ayudamos en piña a nuestra hoguera y a nuestros constructores, claramente. Gema, me han chivado que además tienes antecedentes todavía más festeros, que aparte de haber sido belleza en el 2007 de joven. Tu padre, cuéntame, ¿quién es tu padre? Bueno, mi padre fue presidente de la comisión gestora del Espoguerete de San Joan. Bueno, mi padre es una persona muy luchadora, que ama la fiesta por encima de todo y nos ha inculcado a nosotras, tanto a mi hermana como a mí, el amor hacia los fogueres y la importancia que tienen estos días de junio, de verdad. Bueno, pues hoy toca seguir montando y que todo salga muy bien mañana. Muchísimas gracias. Figuras mitológicas, irónicas o extravagantes, o hidalgos caballeros de la triste figura. Estos días, Alicante es tomada por todo tipo de personajes que toman vida en las hogueras del 90 aniversario. Sento, cuéntame un poco el título, el tema de la hoguera, háblanos de tu... Bueno, pues el título, como aquí se representa, es Maestrías, ¿no? Es como el cuerpo, la naturaleza, sale el sol. Y luego está el tema de lo que son antiguamente los oficios de aquí, ¿no? Lo que es la pesca, también lo que era la agricultura y, no sé, es una hoguera muy alicantina. Sento, tengo por aquí a tu belleza, ahora la cogeremos y hablaremos con ella. ¿Qué me puedes decir sobre ella? Uy, bueno, pues nada, la conozco desde pequeñita, desde que nació y, vamos, y siente la fiesta como ninguna, o sea, que es festera, festera 100%, o sea, y nada, y encantadora. Bueno, pues no molestamos mucho más, es día de ir montando, montando y montando de trabajo, así que mañana salga todo muy bien y gracias por atendernos. Nada, muchas gracias a vosotros. Alicante ya está preparada para mostrarse al mundo entero. Estos días se esperan en la ciudad más de 1 millón de personas, tal y como desde el ayuntamiento vienen anunciando. La hospitalidad de los alicantinos y el carácter abierto de los festeros hará que una vez más se vivan momentos inolvidables. Esta noche es la planta de todos los monumentos y en las barracas y racós habrá para cenar coca, antoñina y bacores para fomentar un poco más las tradiciones alicantinas. Las noches en los preparativos previos de las fiestas son muy importantes. El trabajo intenso de los comisionados es impagable y gracias a ellos los monumentos están cada 20 de junio por la mañana plantados y en perfecto estado de revista para disfrutar de las hogueras de San Juan de Alicante.
sombreros, abanicos, calzado cómodo, agua y coques Antoñina para combatir el hambre. Son solo algunos de los elementos esenciales para poder disfrutar completamente de las hogueras de San Juan de Alicante 2018. Hay que tener en cuenta que la ciudad alicantina suele superar los 30 grados en la época estival, por lo que es recomendable coger un buen sitio a la sombra para ver sus famosas mascletas. Y entre las recomendaciones que nosotros le hacemos, sombrero, abanico, calzado cómodo, agua y coques Antoñina para combatir el hambre y poder disfrutar 24 horas de las hogueras de San Juan de Alicante 2018. También es conveniente llegar una media hora antes del evento para poder situarse en zonas en las que el sol no esté presente, como suelen ser debajo de las palmeras o en las sombras de los edificios. Pero si llega tarde y no hay posibilidad de refugiarse de las altas temperaturas, equípese. Llevo un sombrero de años anteriores o la gorra, según depende. Abanicos y sobre todo que normalmente a la masqueta fa molta calor y es necesario pues portar cobert el que es el cap per aguantar les fortes temperatures, poquet d'aigua o de cervesa també és necessària per aguantar i per prepararse para la espera del que vea la mascleta. Otra de las claves para disfrutar es pues hace falta ponerse zapatillas para poder saltar, estar cómodos viendo la mascleta. Estas fechas las calles de la urbe se visten de gala y es normal que apetezca visitarlas andando, por lo que contar con una buena equipación de zapatillas para largas caminatas y no acabar con los pies tullidos es una buena opción. Hay muchas maneras de gozar de esta festividad y una de ellas también es con el paladar, en este caso con las tradicionales. La coca Antoñina. Y las bacores. Sí, que nosotros somos alicantín. Porque están muy buenas y porque sirven para reponer fuerzas y aguantar durante todo el día.